que no, no hay nada preparado, pero yo lo veo, vamos yo a lo veo, ver yo qué subo los pasa. números. Ok, está bien. Ya, ya, ya dijo, ya dijo que entonces vamos a darle a grabar al Pero eso intro. no está en el video, no grabamos clips. No hay prueba, Okay, no hay prueba. Ok, vamos a Va, ponerle está bien. intro. Ok, ahí va, el intro. Y bienvenidos a un Zeno Show más aquí en su lunes, como siempre, aunque ustedes no quieran y nosotros sí queramos y no queramos a la vez. Hoy otra vez toca lunes desde Zeno Show con nuestro querido amigo David, Mario, Javi y yo, su servidor Seal, en, si no es que no lo he dicho lo suficiente, Zeno Show. Necesito un café. Es que estábamos grabando de súper mañana. temprano, güey. Sí. 4 de Para la mañana. entretener los mocosos desagradecidos. Sí, Para porque. Las 4 de la mañana. No, Bueno, no, ya no, pasó la no. cortinilla antes de empezar Sí, haciendo. ya. Sí, ya, Ay, sí. Porque nos porque desvelamos yo no jugando Pokélol. sabía. Ajá, yo no sabía que Pokélol era tan adictivo y de que la cárcel era un lugar súper violento. Cuéntanos, Javi. En el micro se no chisme. ¿Quién lo diría, no? La cárcel no es un lugar chido. No, pues nada más para seguir de nuestro seguimiento semanal del caso de Justop. Pues ya le pegaron a la pobre. Ya le pegaron. Es que según que ha de estar culero como estar en la cárcel si alguien tan notable, porque a alguien le cagas ahí, ¿estás de acuerdo? A alguien le Siendo tan cagas. notable y siendo tan suave, ¿no? Como una personalidad, o Ajá. sea, sí es ruda en el mundo de los Es como un YouTubers, pero chihuahua. si le quitas todo eso, Sí. ajá, exacto. Sí, porque Es como de, mira, por más por banda que más, quiera ser, algo sale mal. Mira, mira, Mario nos va a enseñar sus por más pectorales. músculo que tenga, Ajá. a mí me violarían. Acabas Sí, no, no durarías muy en No, la me cárcel. violarían. Bueno, Se me cayó el jabón en polvo. Levántalo. esta tez, ay, no, el jabón, chicos. esta tez dice. Ah, mira. Tiene una barba en el culo, Javi, también. No, no, sí. Esa tez dice, cogedlo, Sí, pero sí, cogedlo. destaca entre la población. Dicen, Sí, totalmente destaca. Hola, hola, chiquito, Bueno, ¿cómo pero estás? ¿quién le pegó y por qué? ¿O no? No, pues Ajá. nada más fue otra interna. O sea, realmente, chicos, si están estado siguiendo nuestro chisme de Joss, no Tenemos la sabemos nada. O sea, cara. nada más tenemos Sí. como pequeñas cosas. Estamos Digo, ya lo especulando como sé, sí. especulamos Estamos hablando. sobre el Spider-Verse que se O sea, aproxima. justamente, ¿no? Ella va a encontrarse a Joss Top de otra dimensión. La Joss Top dirigida por Sam Raimi. Lo que también estaba viendo es de que Ajá. No, de Ok, que creo que hasta podría ca cargarse 10 años de prisión la morra. ¿Neta? ¿En serio? Está ¿10 culero. años? Sí, o también una nota ráfaga de que vi un Ajá. encabezado scrolleando, dije, ah, no ma, y seguí mi vida, pero Ajá. algo así vi. 10 Pero años. me Bueno, salvé. es que no sabemos qué, en verdad, qué leyes ha roto. O sea, sabemos que Ajá. rompió la de Olimpia. difu Ajá, la Olimpia. Me rompió el Co más, corazón. más las que les hayan salido por todo estos videos que han hecho, pues que ha llevado a cabo, ¿no? Con lo que ha hecho de que. Pues es que ahí no sé cómo se maneja. Digo, Xenomenoide no sabe, estamos hablando sobre el tanteo, pero pues. O sea, no es su culpa, pero por Pero el 10 bullying que años. hizo dos personas se suicidaron. Entonces, no sé si a Ay. razón de eso, tal Pero vez. no la están culpando por eso, la están culpando Sí, por no, otra no. cosa. O Sí. sea, no, En realidad, esto no es tiene un nada golpe. que ver. Sí. Eso es un golpe a su imagen pública. O sea, no es como que los del Ajá. juzgado digan, no mames, le hizo bullying a Oh, alguien, qué qué culero. mal. Ajá. O sea, el proceso por el que anda, que ese sí es donde se la van a. Le va a tocar la pena. Es por eso de difusión. Exacto. Y pues, porque aparte ella hizo algo que pues en el feminismo moderno, pues es como justo lo que no deberías hacer, como, ah, sí, pero causaste más difusión de un video y aparte ridiculizaste a la víctima y todavía todo eso lo pones al alcance de miles de personas, pues sí, ya valió madres en otro día, usando Sí, un exacto. léxico más técnico, Sí. pues ya valió madres, la neta. La Netflix. Pero La 10 años. Pero Diez años es que nada. 10 años es bastante. Muchísimo, Bueno. güey. Es lo que tarda Me hace más sentido. Bueno, es que no, para los que sí estuvieron involucrados en el ilícito, Ya agarraron a uno, güey. ¿Te agarraron? ¿Ya? Ok. Ajá. Ah, eran tres, ¿no?
Eran tres, pero uno se quería fugar a los States. Y que lo agarraron en el aeropuerto. A ver, chicos, si hicieron algo ilegal. Mínimo 10 años, ¿eh? Si hiciste algo ilegal, no te vas por Aeroméxico. No, vas. Recomendación. Te vas la Panamericana. Volaris, te vas. Volaris es la opción. Viva Aerobús, te vas por Viva Aerobús. No, pues. ¿Sabes cómo no lo habrían agarrado? Mojado, Mario ya se quiere aguas, ¿eh? Con Mario. Mojado. Mario de todos, Mario. Es que Mario, fíjate, Mario, no, nosotros tenemos cara de gente que usaría un coyote, pero Mario tiene cara de que es coyote. Sí. Mario es coyote, el coyote cojo, güey. Tiene cara del pollero, ¿no? Más es pollero. Bueno, creo que los dos terminan. Bueno, pero sí, quesero, yo quería más como los de trámites burocráticos. Bueno, eso es un trámite también, al final de cuentas. Pero no mames, iba a decir otra vez otra cosa. Es que hoy vengo, mi mente hoy viene frágil. Está cabrón. Sí, no, descarrilada y no se levanta. Chicos, hoy venimos a platicar. Hoy venimos a platicar, cabrón. Oigan, ¿ya vieron el tráiler de... Vamos a hacer una transición. ¿De quién? ¿Ya vieron el tráiler de El Venoso ahora va por el carnoso? Sí, El Venoso va por el carnoso. Mira, ya sé que Mario no le gusta nada esto, así que... No, pero el título, el título que sale super... Ah, Carnage. Sí, Carnage. ¿Qué clase de porno es eso? Chicos, tengan cuidado a buscar su película en internet, porque puede aparecerle cosas que no son... Ah, yo vi un líquido negro, güey, estaba comiendo... El venoso va por el carnoso, muy bien. ¿Por qué Venoma es blanco en esto? De nada. Sí. Digo, para no spoiler a Mario del tráiler, se ve bien. Pero no me gusta cómo tratan el personaje, no sé. Venom es diferente. Trailer. O sea, ya lo juzgas. Sí. Es que no puedo hablar porque si no te diría qué pasa. Perro. Ok, porque están convirtiendo a Venom como a Hulk en Infinity War. O sea que Hulk tiene miedo de salir, güey. Y aquí Venom, al ver a Carnage, se esconde y dice, no voy a pelear. Y es como, o sea, Venom no hace eso. Venom es como, vamos a partirnos la madre ahorita aquí. O sea, eso es cierto. No sé. Sin hablar de spoilers, en la 1 también era colloncito el güey, ¿no? Era como de... Estaban los otros. La 1 me hizo enojar. Yo no he visto la 1, La primera de Venom, porque... No, es que no es Venom, güey. Es que Venom si Spider-Man, Venom. ¿Venom qué es? O sea, ¿Venom no es por sí solo? Además de los giros que le dieron nuevos a la trama, como que el aspecto como cómic... O sea, se me hizo una película muy mediana, pues. Así como buena, no la categoraría... Recuerdo esos momentos que me hicieron enojar el personaje. Y y como esas decisioncillas, así como incluso Eddie Brock, que igual en la 1 está es un poco más puñetas que el Eddie Brock de esa palabra, de, ¿no? De Raimi. Que de hecho, casualmente el fin de semana pasado, bueno, hace dos fines de semana pasado, vi la 3. Y Venom está muy malo, ¿eh? Tenía buena intención, pero al final está... Venom es malo. ¿Sabes quién es el actor? No, ¿quién es el actor? El de otras tres series sale. El de That's 70 Show, güey. Mames, es cierto. ¿Es él? Pero sí es cierto. ¿Es él? Yo no sabía porque no había visto That's 70 Show, pero cuando vi That's 70 Show, y dije, ¿y este güey qué le pasó? ¿Dónde salió? Es Venom. ¡Órale! ¡Venom, güey! En la última temporada de That's 70 Show, ese güey ya no salió. Por lo mismo de que se fue a grabar Spider-Man 3. Qué idiota, güey, porque yo me había quedado mejor con la última temporada. Con el dinero de That's 70 Show que con Spider-Man 3. Es que lo vi. Es que, mira, o sea, creo que Spider-Man 3 tiene... Es más memeable. Es que también es eso. O sea, tiene muy buenos memes. Entonces, no la odié. O sea, no lo odié. Pero en cuanto a historia... Es que tiene tantos memes y es como o sea, me estaba dando risa. O sea, fue más como de comedia que de pues una de acción ahí más o menos, porque ahí sí le metieron un poquito más de comedia. Entonces, pero pues está bien. Deberían verla nada más para recordar porque... Bueno, mejor no digo nada.
No, es que dilo, de hecho... pues es que todo se rumora que sí, el Spider-Verse es real, amigos. La mayoría de los personajes de la serie de Sam Raimi, el Hombre Araña 1, 2 y 3, van a regresar también para esta nueva película de Spider-Man. ¿Cómo se llama? Wow. Ya se veía, era de, por ejemplo, en el tráiler de Mobius que vimos hace como 2 años. El buitre. Y era como de... Oye, ¿me estás diciendo que hay un multiverso? Después, digo, si está ese güey, se rumorea de varios actores que van a estar en No Way Home, tráeme al Mi Home. No Way Home. Sí, porque de hecho... Esa película sale en noviembre, diciembre, y no tenemos ni un póster. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta chava que hizo de Mary Jane en la de Sam Raimi? Kirsten Dunst. Ándale, es que fue fotografiada. No. Ah, sí, Raimi, perdón. Sí, fue fotografiada al lado de esta. ¿Cómo se llama? Emma Stone no. Creo que Emma Stone no va a participar porque está embarazada. Emma ya cobra. Según yo. En Bitcoin. El universo que se van a saltar es el de Andrew Garfield. No, pero Andrew Garfield sí está confirmado. Andrew Garfield está confirmado. Es Tobey Maguire. Es una chingadera todo esto. En realidad, bueno, ahorita en rumores, los dos, Andrew Garfield y Tobey Maguire, no están. Ellos cuando les preguntan dicen, no sé, no. O sea, como que no dan respuestas. O dicen que de plano no, pero... Ser justo, Emma Stone no puede estar porque está muerto. No, pero es que sí está, sí. Pero sí está Jimmy Fox, que es Electro. Y también está Alfred Molina, que era Doctor Octopus. Entonces están los villanos confirmados. Según yo, Andrew Garfield sí estaba confirmado. Está muy muerta. Sí, la neta. Cuando salves una damisela... Es una mamada, ¿no? Porque sería, vamos a hacer una tercera película de un Spider-Man que va a recuperar universos inconclusos. Porque ya sabemos tanto Raimi tenía planeado una cuarta con el buitre, se encontraron storyboards y cosas de qué iba a pasar. Y de la de Andrew está todavía más descarado, porque esa tuvo escenas postcréditos. Nos fueron creando un mame de que iba a estar la Liga de los Villanos. Sí. Los 6 siniestros. O sea, le dieron un papel a Paul Giamatti. Es Paul Giamatti, ¿no? El que es Rino. Que saliera nada más al final de la 2. Sale al inicio, lo capturan y después se vuelve el Rino. Ajá. Pero es que es eso. Ves ahí el nombre de que en el elenco va a estar este actor. Dices, bueno, a lo mejor no lo vemos en esta película, pero van a desarrollar algo para la nueva. Sí. No, de hecho estuvo gancho. ¿Qué pasó con los papás de Garfield? Nadie sabe. Ni nada. Oye, los lunes, no sabemos. ¿Vieron? La lasaña le gusta, no sabemos. Sí, a Garfield le gusta. Esa escena, en TikTok ponen así, escenas eliminadas que no debieron ser eliminadas. Y hay una donde el papá, había una en donde el papá de Peter Parker, en la de Andrew Garfield, va y lo visita, está en el cementerio y le dice, hijo, estoy vivo. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Y es como, lo sabrás en la secuela. Tuve que ocultarme por no sé qué chingados. O sea, es una escena que eliminaron de que el papá que estaba vivo y que se estaba ocultando y que la chingada. ¿Qué? Y es que además también el universo de Andrew Garfield se estaba poniendo muy raro. O sea, estaba chido, pero no se me hacía Spider-Manoso. O sea, también el tratamiento que le dieron al Duende Verde, bueno, el que no es el Duende Verde, es el papá. Ay, está bien, sí. Sí. Eso está raro porque ya te introducen el personaje moribundo, nunca llega a ser Duende Verde porque no me acuerdo si desaparece de repente de la trama. El amigo el amigo Duende Verde. Harry Osborn. El otro Osborn y Ozzy Osborn, el otro Osborn y Harry Osborn. Se supone que en esa trilogía Norman se muere de la enfermedad. Y le dice, es que esto es hereditario, te vas a morir tú también. Ajá. Entonces toma la globulina que lo vuelve en el Duende Verde. Pero es que está culero porque, y es ahí donde viene. Yo creo que lo chido de la de Andrew Garfield era la química entre Emma Stone y Andrew Garfield. Las nalgas de Andrew Garfield. Eso sí. No, porque hay muchas cosas que no me fascinan. Por ejemplo, Harry Osborn era una historia perfecta, como era el mejor amigo de Peter. Y luego, porque sí sentís que eran cuates. Es que las de Raimi se basan en una historia como más común. Y como de hecho, la de Garfield se fue por el lado como un poco más... romanticón, porque,
Mark Webb era el director de 500 días con ella. Él sabía hacer comedias románticas y por eso se siente así esta y película. Le salió con todos los efectos horrendos de cuando Spider-Man va cargando a Kristen Dunst y el pelo se le vuela hacia el lado contrario, hacia donde vuela. Es cierto. Pero bueno. La película me encanta. También es la primera de Spider-Man. La 2. La 2. Yo creo que la 2. Yo me quedo con... Ansiedad. Creo que me quedo con la 1 y la 2, ¿eh? Están casi al mismo nivel. Están buenas. Y la música. Alfred Molina se siente como todo un Frankenstein de cómo se odia a sí mismo. Bueno, les va un poco un dato curioso. Una de las razones por las que se dice que fracasó Spider-Man 3 es porque Raimi no quería usar a Venom. Él decía que él dice: no, es que mi historia tiene que. Mi tercera película va a tratar sobre. Peter como lidiando con ahora con la venganza, pero en el sentido de qué es lo que pasa si tienes al verdadero culpable de la muerte de su tío, que es Sandman. Y obviamente es el protagonismo al segundo Duende Verde. Y exacto, porque el segundo Duende Verde le dijo, no mames, yo quiero vender juguetes, cabrón, no les voy a vender al Duende Verde otra vez. No, dijeron, no, es que sabes que va a pegar un chingo Venom, güey. Va a pegar un chingo. Y él, es que yo no tengo una historia con Venom, no se me ocurre qué hacer. No, va a salir bien vergas. La serie, la campana, el moco. Y se le nota un poco porque como que se siente a veces, o sea, más allá, se le pega el traje. O sea, casi todo lo que es medio raro sale por el traje, que es cuando su cortecito emo, güey, que debo admitir. Yo la parte chida, si los rumores que habían era de que la cuarta película, y también estaban como apuntando a que saliera Carnage, y que el actor que lo interpretaba era Jim Carrey. Carnage hubiera estado bueno con Jim Carrey, la neta. También tiene otro. El Dr. Connor también ahí estaba. Sí, es que de hecho la 4 iba a ser para el lagarto, pero la pasaron para Andrew Garfield. O sea, por eso la 1 de Andrew Garfield comenzó con lo del lagarto. Y el buitre iba a ser para la 3 de Andrew Garfield, pero como se derretió, fue el buitre para dar pie a los 6 siniestros, pero ya nos dejaron así, entonces... Sí. Yo creo que el pedo de Spider-Man en el cine es que lo tiene Sony. Sí, es que es el pedo, porque tiene dos papás y no sabe a quién hacerle caso, y eso es lo malo, porque cada papá piensa que hace lo mejor para su hijo. Tenía un papá, que era Sony, y la mamá lo abandonó, lo vendió, y años después dijo, quiero recuperar a mi hijo, pero papá ya lo tenía acá, y era como, ¿qué vamos a hacer con nuestro hijo? ¿Cómo lo hacemos crecer? Y Tom Holland lloró, y les lloró, y les lloró. Ahora con las... O sea, el tema de Spider-Man en el MCU es tan frágil como de que un día los directivos tanto de Disney como de Sony se despierten de mala, se peleen por 10 pesos y se lleven a Spider-Man. Y tengan que hacer una cosa bien rara, como que borren a Spider-Man del MCU o algo así. Hagan una película que justifique por qué ya no va a volver a salir nada. Pues tal vez sea esta, porque Sony quiere volver a tener los derechos de las películas de Spider-Man. Por eso está pasando todo este desmadre, porque dice, quiero tener mi propio Spider-Man para mis películas, porque quiero hacerlos, pero como los tiene Marvel, pues él quiere que encajen sus películas con su universo. Entonces ahí es el problema, porque entonces Sony no puede hacer lo que él quiera con el personaje sin que afecte al universo de Marvel. Entonces lo que quiere hacer Sony es traérselo para acá, o sea, él tener los derechos de hacer las películas. Entonces ahí donde no sé cómo va a salir. Por eso está raro, porque se supone que es un universo compartido. O sea, el Hombre Araña se supone que coexiste en la MCU, pero aparte tiene su propio universo, que es con todos los villanos que pues ya tenemos. Vamos a tener a Morbius, vamos a tener ya tenemos a Carnage, ya tenemos a Venom. Y aparentemente en este mundo también está el buitre. Sí. O sea que pueden pasarse. Entonces, está raro. Justamente como dice Cel, según yo tengo entendido, hasta ahorita el contrato llegaba solo hasta su tercera película individual y tenía cameos. Entonces, puede que abran la puerta como, si ya no se arma esto, digamos que si se animan por el multiverso, pues Peter puede irse por acá y toda su familia y entrar como en este universo aparte, que es donde está todo lo del Hombre Araña. O sea, se van a aventar un Pucci de tengo que volver a mi planeta y nunca volví. Pucci murió de camino. Sí, es cierto, Pucci, que en paz descanse. Murió de camino a su planeta. Zendaya murió de camino a su planeta. Resultó que el Spider-Man del MCU era un Skrull y. Ándale, pues podría ser, ¿no? Yo creo que se van a ir.
Sería un gran uso, ¿eh? Es el Puchi de los Simpsons. De los Simpsons. Ah, no veo los Simpsons. Es un perro, pero pronto, sí. Mario, pronto. De hecho, es de las primeras temporadas. Es buen capítulo. Oh, eso es bueno. Chale, pero ¿saben qué otros? Hay multiversos así, güey. Hablando de tener varios de estos. Estaba pensando hace poco porque, bueno, primero que nada, ya creo que ya es noticia vieja, ya lo había dicho, pero ya estoy disfrutando del horrible servicio de HBO Max. Okay. ¿Por qué es horrible? Ok, tiene cosas padres, pero la búsqueda está del ano, como que no registra que ya terminaste de ver un episodio, entonces clásico que si te quedaste, en los títulos finales, te dice, no lo has acabado de ver, ¿eh? Y yo, güey, ¿no es una película de Marvel? No tengo que ver el final de los créditos de Game of Thrones. Recomiéndame el siguiente. Pero he estado viendo Rick y Morty, está muy bueno. Y entre eso, pues, otro problemita. El PlayStation todavía en América Latina no tiene la aplicación de HBO. ¡Órale! Y tiene como pedos para... Ya últimamente como que ya lo arreglaron, pero tiene un chingo de pedos para sincronizarlo con mi Chromecast. Entonces como que no está tan amigable. Supongo que es con el tiempo, pero pues por ahorita muy mal. Pero aproveché y vi que tienen... ¿Decirle a Google que prendiera tu tele? Sí. Google, prende la tele. Google. Pero bueno, aproveché porque ahorita estoy emocionado que ya salió Suicide Squad. Nos vamos a esperar una semana para hablar. Una semana, me estás amenazando. No, porque yo no voy a... Maestro Jedi. No, porque yo no, yo hasta que... Hasta que esté... Sí, ok, bueno. Cuando todos hasta que podamos esté, verla, hasta que pueden ir al cine. De Suicide Squad, pero les puedo decir que está... No, a nosotros nos vale verga como a ti, güey. Nosotros no vamos al cine. Bueno, nada más estoy diciendo que lo pueden rentar en HBO Max. ¿Se puede rentar? ¿Se puede rentar? Lo puedes rentar gratis en el Festival de Cine de Torrento. Okay. No, todavía no está. De Torrento. Ya está. Okay, sí, ya está. O sea, la podría ver ahorita acabando el show. Sí. Posiblemente. Sí, sí. ¿Cuánto? ¿300 lanas? ¿400? Yo creo que sí. No, porque creo que eso ya, después de lo de Scarlett Johansson, creo que nadie va a aventarse. Ya nos dirá. Otra vez. Va a ser como, no mames, ya nos dirá Javi. Sí. ¿Cuánto cuesta? Ya nos dirá, sí, Javi en el futuro. Pero bueno, aproveché y dije, bueno, pues vamos a ver qué hay de DC. Y aproveché, pues vi que estaba Smallville. Estaba el tan mencionado en este show de Luisa y Lois y Superman. Ajá. Y dije, güey, no mames. Mencionado, todos en los shows lo mencionan. De Superman. Pero bueno, yo creo que ahorita sería bueno preguntarle a Mario, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido a ver, Mario, ¿cuál? Mario, tú dame no sabes lo que te va a preguntar. Tu tier list. No, de cuáles son tu top 3 de propiedades de Superman que digas, no mames, estas son las chingonas. O sea, su casa, pero... en la casa de sus papás, o qué propiedad de él es la mejor. ¿Cuál es la mejor que tiene? La fortaleza de la soledad. La Chayanne. No, esa está culera, güey. La Chayanne, papá. Hace un chingo de frío. La madre no tiene nada de diseño. Güey, tiene a Marlon Brando en hologramas. No, ¿cómo no va a tener diseño? Es minimalismo. Minimalismo. A mí no me gusta. A mí no me gusta ese diseño. A Mario no le gusta el minimalismo. Muy, ahora sí que va a haber redundancia. Es como el antro de hielo. Yo me sentiría muy solo en esa fortaleza. La fortaleza de la soledad. Por eso dije, valga la redundancia, me sentiría muy solo. O sea, Mario lo que quiere es peda ahí en la fortaleza de la soledad. Güey, está muy lejos. Ahora, y esto es algo que lo dijo Ben Fury. ¿Por qué chingados? O sea, ¿qué está pensando? What were they thinking? ¿Por qué demonios Superman tendría su fortaleza en donde no llega el sol, cabrón? ¿Por qué? No, sí llega, ¿no? Es un lugar donde tú como persona te fuerzas a un estado de fragilidad para la introspección. Es como entrar al temazcal. Es como entrar al temazcal, güey. Es lo que dice Game Theory. El temazcal te aguacahuangas todo, pero supone que entras en contacto con los... Con tus miedos, güey. Te vuelves humano, güey. Flojito. Es como, ejemplo, uno de los villanos de Superman, que también es kriptoniano, tiene su fortaleza en el desierto. Eso es pensar, cabrón. Eso se le llama eso estrategia, es McLovin. Piensa, mano, ¿cómo es el meme este de... Entonces, de Invincible. Sí. Entonces, la fortaleza de la soledad es lo peor. O sea, no lo hicieron bien. Ahí alguien diseñó algo mal y no han podido cambiarlo dentro de 50 horas. Supone que se hizo sola, ¿no? La idea es de que cuando aterrizó ahí con su radiación Superman, se hizo ese... Se supone, en la de Man of Steel te cuentan que la nave quedó allá.
que hay una nave kryptoniana que queda allá. En Smallville hay un tubo que... Pero no es como si él no tuviera la fuerza para poder moverla a otro lugar, ¿verdad? Debería. O sea, la deja ahí por... El punto es que durante 80 años esa fortaleza de la soledad no se ha cambiado de lugar, no sé por qué, chingado, está en un lugar donde le pegue el sol. Yo la tendría en la playa. En la playa. En Cancún, dice. Es en Cancún, quería. Dice. Es lo que yo quería. Yo al lado de la vaquita y del cocobongo, dice. Fortaleza va a estar en Acapulco, encima de donde estaba la casa de Luis Miguel. Ahí está mi fortaleza. La fortaleza de la soledad. ¿Qué pasó, mi Supi? ¿Qué pasó, mi Superman? ¿Qué es? Y Superman y sí. Ya, super amigos de ellos dos. ¡Oros! ¡Por chicas! ¡No culpes a Kryptón! ¡A la Kryptonita! ¡Está increíble! ¡No me amas! ¡Amas! 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 Pero ya que discutimos la logística de construir propiedades, tierras compartidas en la Antártida. A ver, Mario. ¿Cuál es tu Superman favorito? ¿Cuál es su Superman favorito? De todos los que han salido, si quieren, güey, este pero, es Superman, para todos. Series. Estamos hablando, si quieres el de Superman Lego, se vale, güey. Superman de la caricatura, Lego. Se vale. Del película, ahí, se mira, vale. Ahí te va la mía ráfaga. El primero siempre Henry Cavill hasta la muerte. Segundo, el Superman clásico, el que se cayó del caballo. ¿Cómo el se llamaba? El tercero, el de Lego. Christopher Reeve. Es que le da otra cosa, güey. ¿Y tercero cuál? El peor, el de Superman regresa y me vale madre. Brandon Lee. Wow, tranquilo, viejo. El segundo, el Superman clásico, Christopher Reeve. ¿Y yo vengo a defender a Superman. Lego Superman. Lego Superman. Es que no es un Superman, Mario. Es un constructor maestro. Puede ser el de las caricaturas, güey. Ah, entonces, entonces yo me quedo con eso. Sí, pues yo me quedo con ese, güey. Henry Cavill, el de las caricaturas, y después el de Leo, güey. Así, ese es mi tier list. ¿Por qué no tienen a Tom Welling? ¿A quién? Bueno, es que para mí ese no es Superman, güey. Un Superman que no puede volar, no. O sea... No, mira, para mí sí es Superman, pero no está en mi top 3. Sí. A ver, o sea, si lo que quieres decir es que ese güey está guapo, está guapo, güey, está guapo, está carita, güey, sí, claro. Sí me lo doy. Me lo daba. Pero yo no lo veo como Superman, o sea, porque no tiene los poderes de Superman, está muy meco, no, es cierto. El único que le faltaba, y era porque no sabía cómo hacerlo, era volar. De Mario. Sí, okay, a ver, va Mario, dilo tuyo. El primer. Javi. El primero es el Superman Hijo Rojo, hijos de la chingada, porque ese sí es bien chingón, güey. No, el comunista, ok. Bien verga. Eso es porque va con el branding de... No, pero aparte es muy chingón, porque él se madreó a toda la Liga de la Justicia, güey. Les lavó el cerebro cuando no pudieron. Él es un chingón. Ok. Está bien. Y lo crió... Es el hijo adoptivo de Stalin, güey. Así de chingón. De Stalin. El cómic es muy bueno, ¿eh? El cómic es muy bueno. Ok. No lo leí, fíjate. De Stanley. Ok, el segundo, Christopher Reeves, porque la neta es un clásico. Yo me acuerdo cuando era niño, la neta. Yo creo que ya está muy infravalorado y ninguna otra propiedad de Superman ha logrado hacer un tema como el del Superman original, escrito por John Williams. Tan, tan, tan. Y de hecho lo siguen usando, no sé por qué no lo usen con tanto. Me encantaría que Henry Cavill. Ni datos fenomenoide para Bitoca y la Wiki. Mi papá me cargaba así y acá. ¡Ah! ¡Qué bonito! Es que se armaba por la venta. ¡Adiós! De hecho, sí me da unas buenas zarandeadas. También lo hago, me agarrado de los pies y me aventaba para atrás. Sentía horrible. Pero yo, si quieren un dato de por qué estoy tan meco, cuando yo tenía 3 años, me encantaba Superman, un chingo. No. Me subí al techo y me lancé creyendo que podía volar. Oh. Y caí del techo. Uh-huh. Me llevaron al hospital. Tantas cosas. Uh-huh. Caí con la cabeza. No, y no es mame, es neta. No, porque primer piso. Sí, no, sino, yo creo que no lo habría contado. Fue primer piso y tenía pasto. Se llama selección natural, güey. Sí, no, qué pendejo. Es que mi prima está como, pues es que te levantaste y brincaste, güey. Y yo en mi mente,
Superman vuela, ¿no? Pues mira, también Mario lo hizo, pero hubo unos barrotes que lo detuvieron. Yo, yo me aventé por la ventana, me corté aquí, me corté acá. ¿De esa ventana que tienes en el depa? Sí. Sí, pero obviamente no me caí. No, porque está aquí, si no hubiera sido una caca la que estaría aquí. Ay, no, o sea, no salió, no logró, la puerta, la ventana lo aventó. Mira, Dios es grande, no sé cómo, pero Dios es grande, güey. Intentaste aventarte por la ventana y romper la ventana. No, o sea, como héroe de acción. Como tenía mucha hiperactividad en esas épocas, siempre que decíamos, vamos a la tienda o algo, pues yo de broma siempre era como de, ¡ay! Me acercaba a la ventana, pero nada más era de broma. No, o sea, le daba un golpecito así chiquito. Pues esa vez supongo que el peso le ganó de tantas veces hacerlo. Es que no es lo mismo de que lo haga un niño de 5 que lo hiciera un peludo de 18, ¿no? 14. ¡Vamos a la tienda! ¡Puh! ¡Oh, mames! Espero que estés bien, güey. Entonces, la rompí todos mis amigos porque estábamos con Noé, con Axel, con Noé, y estaban así. Ah, no, Noé no estaba. Axel y Daniel estaban y era como, ¡ah, no, bye! Tips. Yo corría a la zona y me iba a regañar por romper la ventana y no te puse que estaba ensangrentado del brazo. Este Matlab, güey, no manches. No me dolió. Eso sí, casi nos cuelga de los huevos cuando le hicimos un hoyito al sillón. Y de hecho fue el mismo porque fue su cargador defectuoso. Ahora es un hombre diferente. Es muy diferente tener 14 años, estúpido, 30 años y ya decir, ah, no va, mis cosas, güey. Me costó el sillón. Bob también en más chico, como de unos 5 años, se subió a la marquesina de un segundo piso. Se salió y quería volar. Y no, se subió mi mamá por él. ¿Qué haces? Es que quiero ser un superhéroe. Y le dijo, no, bájate de ahí, tú no puedes volar. Creo que no, nunca vas a ser superhéroe. Y ahí Bob se le rompió el corazón a Bob desde ahí. Y por eso ahora es un adolescente emo. Por eso ahora ve Naruto, güey. Y siempre está así. Ándale, sí. No, te falta, te falta odio. ¿Cómo Morelos? Llega David. Oye, hoy va a haber show. ¿Quieres grabar con nosotros? Será para la otra, David. Sí. No mames, güey. Voy a salir con chiques. Sí, exacto. No, pues ya vieron que me rogó porque grabáramos el concierto de Ariana Grande para hace no menos. Sí. Ya pasó, ya sí. Lo vimos. Estuvo muy bonito. Sí, Ariana Grande se rifó, ¿eh? Me gustó. Sí, gran show. Sí. ¿Hubo concierto? Sí, la Ariana, la grandota, güey, no, la Ariana chiquita, no, la Ariana grande. La Ariana grande, güey. Esa es la que hizo el concierto. Ariana 20, güey. Ariana 20. Y va a ser el viernes, Mario, no te lo perdiste, pero todavía no pasa. Dije que no me vas a explicarte por qué estoy hablando así. Sí, lo entiendo. Oye, Superman inspirando mucha gente a volar. A suicidarse, güey. Pero espera, mi tercer Superman, güey, es el Superman de Superman Regresa, güey. ¿Por qué le puede partir el culo a todos los otros Supermanes, güey? Él es bien chingón. Ok. ¿Cómo todos por? Los Supermanes son puñetas cuando le sale una piedrita verde. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sale una piedra y dice, ah, no mames, güey. Tom Welling es como, soy alérgico. Que no es por mal plan, Clark, pero era la excusa más pendeja que se te podía ocurrir de, no mames, soy alérgico a esa piedra, güey. Piedroso, piedroso, parfo. Así no funciona, pero bueno, güey. Ahora, Superman levantó un continente completo, güey, hecho de kriptonita, güey. O sea, ¿sí? Güey, dijo, ni madres, güey. Además, canónicamente tuvo un hijo. Levantar su canónicamente película. Él tuvo un hijo, o sea que es el único de todos los Supermanes que conocemos que sí ha follado. También mira, yo creo que Henry Cavill también creo. No es amor, él coge. Sí, okay. No, pero estaba ahí el rumor de que probablemente el hijo de Lois era de Superman, de Batman, ¿no? Ah, chinga. Batman bajando morras, güey, bajando novias, güey. Estaría muy oscuro, güey. La fui a conocer con Solar y la morra se emocionó. Sí. Yo le dije, no le digas que es mío, dile a Superman que es de él. Sí. Y ya. Ta, 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 ta. Al fin y al cabo, en la serie animada se parecen un chingo. Si le quitas el traje, se parece un chingo a todos. Es como Goku, que todos son Goku. Todos son Goku, güey, sí, exacto. Sí, todos se tienen que parecer. A ver, tú, Mario. Wow. Tom Welling. Mira, no venía preparado, pero tengo mi playera.
No vine se, para se pues, cambió sí. En cuanto se enteró de que iba el Zeno Show. Como Clark. A ver. Es que amo a todos, pero creo que mi fav es, obviamente, Henry Cavill. Sí, es bueno, es que es muy bueno. Ese hombre me hizo llorar en la de Batman, pues sí, lo amo. Ok. Me gusta. En segundo lugar, pues sí, yo sí me voy por Tom Welling. Tom Welling. Sí. Aunque te digo que me cagaba, que bueno, ahora en retrospectiva era que solo llegaba y los empujaba y gané. Es el presupuesto, güey. No, eran otros tiempos. Sí. Y en tercer lugar, sinceramente, voy a tener a Christopher si no fuera porque está Superman. Superman, Luis, me encanta. Es el Superman que siempre quise ver. ¿En serio? Es el Superman que siempre quise ver porque nunca había visto, o sea, aparte de Henry Cavill, nunca había visto a alguien, a un Superman, pelear y usar todos sus poderes correctamente. Y hay una parte, no sé si ya la vi, es Javi. Hay un manual de el uso correcto de poderes de Superman. No, pero es que hay un rollo como en la de Avatar que trae un rollo con todas las técnicas. Hay un rollo de todas las técnicas de Superman, güey. A lo que me refiero es que, digamos, Henry Cavill cuando pelea en la primera, en la de Man of Steel, pelea, pero es así, es a putazos nada más, pero no usa sus poderes, sus otros poderes más que el de los láseres. Y en cambio este brother, el de Superman and Lois, hay una pelea donde está madrando, le hace un uppercut, le hace el de congelarlo, le lanza los láseres, le da un madrazo, sale volando, nada, güey, o sea, ese es el Superman que a mí me mama, güey, un Superman de las caricaturas, pero en vida real, es lo que me mama, a mí sí me ha ganado esa serie, las okay. que ha tenido están bastante chidas como Superman. Bueno, eso sí es cierto, ¿eh? Como que los directores no son muy creativos con el momento de usar como toda la gama de habilidades de Superman. No, él es súper fuerte, güey. Pero, sí. O sea, tiene un chingo de habilidades bien vergas. Pues, Christopher Reeve podría regresar en el tiempo, aparentemente, porque si le das la vuelta al planeta muy rápido, el planeta va en reversa. También. Eso es un... ¿Cómo se llaman cuando no sabes cómo resolver tu problema? Deus Ex Machina. Con Deus Ex Machina, exacto. Es que Superman... ¿Cómo arreglamos la muerte de Lois? ¿Y si es que corre... ¿Y si vuela al revés? Entonces la Tierra iría al revés y por consecuente alguna extraña razón. ¿Qué? ¿Fue de funcionar? Yo creo que eran todas las personas de ciencia que fueron a ver eso en los 70 que dijeron... ¿Qué es esto? ¿Qué? Okay. Y ahí tienes a mucha gente corriendo hacia el unísono. Sí, estamos, güey. Si corremos al revés, le damos la vuelta al planeta. Si le doy vueltas al planeta, tal vez no engañe a mi novia. Exacto. Ay, Dios. Qué horror. Plot twist. Volveremos a estar juntos, Brittany. Y aparte Brittany, güey. Ok. No mames. Entonces esos serían mis tres. Pues está cool, la verdad sí están buenos. Pero Christopher sí estaría ahí también. ¿Sí? Es que yo sí lloré cuando murió, güey, el actor en la vida real. Sí me llegó. Fue de los actores que dije, qué triste. Uh-huh. Junto a Robin Williams. ¿Y tú sí crees que existe la maldición de Superman? No, porque pues, a Henry no le ha pasado nada y el nuevo Superman. ¿Aún? Y Tom Welling tampoco le ha pasado nada. Entonces, ¿está bien? Bueno, supongo, pero por ese tipo de cosas, Tom Welling nunca usó el traje hasta el final, güey. Sí. O sea, realmente la gente... De hecho, se supone que la teoría de que... La fecha del final de Smallville sigue siendo un misterio. ¿Cuál es el final? ¿Hay final? El planeta este de Doomsday, de Darkseid, está a punto de estrellarse con la Tierra y pues, Clark lo detiene y ya todos... son felices y todo. ¿Y sale Darkseid? Sí, pero creo... Pues no me acuerdo cómo pero sale. Pero en adolescente, con ropa normal, no, sin maquillaje. Sí, creo que sí sale bien, pero no sé cómo... Es que sale Aquaman también, ¿no? Me acuerdo de ese arco un poco. Bueno, que igual como... el personaje es horroroso. Sí, al final estaba Cyborg también. También sale Michael Ross. Y al final de la serie sale por última vez Michael Rosenblum como Lex. Y resulta que está vivo. Entonces está chido eso. Y ya, así acaba. Y la única persona que le dieron el chance de decir... Porque nadie en toda la serie, nadie le dice Superman. O sea, como tal, así eres Superman. Y a la única, así dijeron, ella es muy importante, ¿no?
vamos a dejar que lo haga, fue Chloe Sullivan. Ah, o sea, la Alison Mack. Es la única. ¿Y nunca va a ser nada malo? ¿Qué es la reputación de esta serie? El único personaje en toda esa serie, al final de la serie, está Alison Mack, que es como, Superman, no sé qué, y es como, le vamos a dar ese papel, esa línea tan importante se la vamos a dar a ella. 5 años después. Miren dónde acabó eso. Se la viéramos a la China. Chingao, ¿dónde estaba Luisa? Ya está. Oye, super, sigue saliendo esta chica oriental en la serie, porque creo que también le quitan Lana Lang. ¿Christian Crook? Lana Lang es una película. ¿Sale toda la serie o de repente ya la mochan? No, yo donde me quedé, hay una parte donde ya no sale. No, la séptima temporada ya dice, ya me cagué de esto. Güey, todos saben, ¿por qué nadie habla del negrito que era su cuate, güey? ¿Por qué nadie habla de él? Hay un cómic, y yo lo vi, que le llamaron Falcon and the Winter Soldier. Yo lo vi ahí en el estante y dije, nani madres, que lo leí. Hay un cómic que se llama temporada 11, donde te dicen las cosas después de que acaba la serie. En esta llega a salir Batman, que tiene a una Robin niña. Esta Lana Lang se queda con Pete, que es el afroamericano del que hablan, con Pete, okay. De las primeras temporadas se terminan casando y qué cosas importantes nada más esas dos. Es que fue su primer amor y de repente borrado, esa es una lección de vida, es como de tu primer amor no necesariamente va a ser el amor de tu vida, lo mejor es superarla. Exacto. Superarla. Sí, bien. Es que canónicamente Lana Lang sí es como la novia de la infancia de Clark, pero sí, de ahí siempre se queda. Porque en El Hijo Rojo también es como Lana Ivanovich, algo así. Lana Ivanovich. No, de hecho, es que chicos, esté bien vergas, pues se supone que en ese está, pues, se supone que está en la Unión Soviética. Y justamente Superman como que al principio dice, no, yo no debo de interferir con los pedos de la Tierra. Y de pronto se encuentra Lana, que dice, es que en el comunismo vivimos sin comida. Y él dice, ni madre, voy a salvar el comunismo. Y entonces él se vuelve literal el... ¿No sale eso en la película animada? ¿Sí? ¿No? No estoy seguro, yo nada más he leído el cómic, no he visto la película todavía. Pero nada más, en el cómic sí dice como, Lana, yo voy a hacer al comunismo sirva. Y literal, hace que el comunismo sirva. Y el resto de la serie es como Estados Unidos contratando supervillanos para romperle a su madre. Sí, es eso. Esa es la película. Sí, total. Sí. Y hasta el final es como de, no sirve el comunismo. No sirve el comunismo. El capitalismo es bueno. Sí, me lo imagino diciendo eso. Porque es como de, no, es que ¿dónde está el libre albedrío? O sea, sí, ya nadie es pobre en tu mundo, pero no hay libre albedrío. Es como, exacto. Supongo que es... otra, güey. Sí, me gusta vivir. No sé, porque hablando de pesadillas, nos gusta vivir en Ecatepec en lugar de tener... Ahora, menciones honoríficas, tenemos a Superman Dios, que es un Superman que viaja que viaja por muchos soles para conseguir un chingo de poder. Tarda muchísimo años y cuando regresa es un ser que ya no siente nada por nadie. Doctor Manhattan. Como Doctor Manhattan. Y pues es súper poderoso, es básicamente un dios. Pero eso se lo menciona. Pierde humanidad. También está el Superman de Justice, el malo, que le matan a su Luisa y básicamente se acuesta con Wonder Woman y destruye todo el universo y mata a Shazam. Shazam se lo merecía, güey. Hay una frase muy interesante que uno de los superhéroes, no me acuerdo que le dice a Superman, ¿dónde? ¿Cuál es tu ¿dónde línea? ¿Dónde pones las galletas? ¿Qué es lo que no haces? Matar niños. ¿Y qué le hiciste a Shazam? Él ya no era un niño, dice. No, sí. Ese universo eran 5 niños. Ahí está, no está. Él dice, no mataría un niño. Pero sí, 5. Mató a 5. Sí, ahí está. No mataría uno, mataría 5. Creo que son así, ¿no? Es Billy Batson, porque si terminabas la historia de Shazam en Justice, dice que le da su poder a sus amiguitos, entonces ahí se divide. Hay otro cómic donde sí son 5 y los mata Wonder Woman. Flashpoint. Flashpoint. Pasada de verga. Flashpoint son 5 y los mata Wonder Woman. Sí, bueno, mira, a Shazam le gusta morir en todas sus apariciones así. Así que está bien. Qué culero. Pero bueno, chicos, pues ya. Para que aprovechen y pues aprovechen si tienen HBO Max por un mes, aprovechen las promos. Pero tú cuántos capítulos has visto. ¿De qué? Superman Lois.
Yo no, ninguno, todavía no lo he visto, pero me es convencido. Yo ni sé quién es. Es que justo, es que apenas los vi y dije, wow, es que esta es la serie de la que Mario ha hablado un chingo, ahora por fin ya la puedo ver. Nada más que pues, estoy viendo Game of Thrones, pero en cuanto a, y Watchmen, y entonces cuando los acabe, ahí está Watchmen, Superman and Lois. Watchmen está muy chida, güey. Está muy chida. ¿No la habías visto? Westworld está... No, es la de Westworld, yo no la he visto, me han dicho, ah, nomás está bien Mario, chida, pero sí está buena. Está después de todo eso. ¿Eh? Oigan, pues, chicos, y... ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué cosa? Superman y Lois está después de todo. Ah, sí, o sea, no, si no has visto ni Westworld, ni Game of Thrones, ¿qué otra? Ah, no, Game of Thrones está en el olvido. El Game of Thrones me perdió. Hasta la séptima. Yo amo ver Game of Thrones, güey, porque es como ser un arqueólogo. ¿Eh? Estás viendo como, oye, con razón a la gente le encanta, pero yo estoy muy spoileado. Es como, llegué a cierta boda y dije, güey, este es el momento. Oye, esto es lo que pasó en la vida real. Aquí es como el episodio de South Park. Entonces, es como aquella fiesta. Como aquella fiesta. Entonces, justamente Selena, me gusta estarlo viendo. Ya sé que el final me va a decepcionar. Sí. Pero, pues, aún así está padre porque al final el viaje, el puro viaje, hasta cierto punto es como... Sí. Qué pinche serie tan chingona. Hasta me pongo a preguntar como, ¿en qué momento? ¿En qué momento pasó? ¿La cagan? Sí, sí. Sí, es como, quiero ubicar ese momento cuando diga, aquí. Sí. Igual como viendo Community... Hay un punto en el que la serie no está tan buena. Sí, normalmente está muy, muy buena, pero yo hay un punto donde... Yo creo que sí. Porque también la está viendo. Entonces, yo creo que después de cierta temporada sí es como... Sí sé dónde es el punto. Tal vez baja un poco, pero yo me acuerdo que está... Todas las temporadas... La de Office tiene su bajo. Sí. Su declive. Y es que hay actores... The Office es, obviamente, la partida de... De Mike... Michael. Pero Steve Carell, pero incluso las últimas dos temporadas que ya no tienen a Steve, pues están bien. Buenas, no, sí. no es calidad. Las otras, también ahí entra un poco el hecho de que sí necesitas a ese personaje, porque si te hubieran vendido la serie sin Michael Scott desde el principio y fuera como las últimas dos temporadas de The Office, te hubiera gustado igual. El tema es de que ya tienes ese precedente. Sí. Sí. Es que yo lo quiero, güey. Es exactamente también lo que le pasó a Small, que de pronto Michael Rosenberg, o el ex Luthor, en la quinta o sexta temporada, pues ya se retiró, dijo ya no quiero más, ya estoy muy cansado, bye. Y pues quitas al ex Luthor. Cuando te cansas de Lex Luthor, así. Joder, güey, sí. Lex Luthor. Cuando metieron a Aquaman, a Cyborg, digo, y bien chafísimo. La kriptonita roja, amarilla, verde, negra. Se ven rosas en estándares de ahora. O sea, hay una rosa donde hace que Superman... No, güey, no. Hay una rosa donde Superman se vuelva... Hay una rosa que hace que que se vuelva Drax. Sí. ¿Qué se vuelva Drax? Pero salen Smallville. Yeah, te voy a lanzar mis láseres rojos. Niño. Wow, de esos quircos. Zoom, zoom, te voy a empujar con mi aire. Zoom, zoom, zoom. Wow. Aire, defensa, aléjate de mí, perra. Sí, mira, le sale igualito a Mario. Está sentado encima de una criptonita rosa. Me metí una criptonita rosa. Así se disfrutan mejor. ¿Sí? Como ese capítulo de software. donde Boris cree que Carmen es un robot y le dice que le meta su... ¡Ah, sí es cierto! ¡Ah, oh, por Dios! ¡Mi salchichita! Se llama genial, o el robot se llama genial. Que le mete qué, que es un supositorio, que le metes ese supositorio. ¿Puedes meterme en mi supositorio? Y el otro es como de, ay, no. No, sí, cuando... ¿podrías meterme eso por el culo? Sí, a mí, así. Ah, esa voz de Bob es la que más me gusta, porque luego le cambiaron de voz y ya no me gustaba tanto. Perdona, Roboto, creo que es hora de la cena. Roboto quiere ir a comer. Ay, no seas tonto. Sí. Los robots no comen. Sí, exacto. Es de la voz de Paul. Sí, cierto. Ah, okay. Okay, bueno. ¿Qué sigue en la escaleta, David? Pues hablemos de videojuegos. ¿Cuánto tiempo llevamos? 40 minutos, 50 minutos casi, 48 minutos. Pues podemos cerrar, pues no sé si Mario... Ajá. No sé si Mario quiera hablar de... Es que yo no tengo nada que recomendar esta semana. Ya hablamos, ya hablamos del... Ah, no, ya hablamos del chisme. ¿Sí? Yo no sé para mí es también un momento bueno para decir, nos vemos en el siguiente, pero a ver qué iba a decir. A ver qué iba a decir, Javi.
Ah, bueno, nada más quería preguntarles cuál es su experiencia Pokelola hasta ahorita, porque ya vimos que David no pudo dormir. Pues Mario, la mía va a ser rápida y concisa. Todavía no le saco todo el jugo, pero pinta bien. Lo que dije el pasado. Mira, yo no soy fan de ese tipo de juegos. De nuevo, en toda mi experiencia de jugar, yo jamás me he visto atrapado por juegos competitivos. O sea, Overwatch, LOL, todo ese tipo de juegos es entrar una y otra vez para subir el nivel, para jugar con tus... No me gusta, o sea, no. Solamente solo, Fall Guys, dice. Ni Fall Guys, solamente por Sonic, yo no lo he jugado. Pero yo solo no lo hago, solamente lo juego con amigos. En mi experiencia con amigos ha sido bastante divertida, bastante entretenida, menos cuando Javier me grita y me dice de que me voy a morir. Pero... Como el jueves pasado. Porque como el juego es raro. De hecho, yo estoy preocupado porque ya tiene como 2 días que no lo juego y hay recompensas diarias y si quiero llegar. Ah, que había un Greninja, ¿no? Un Greninja gratis. Eso me caga de los juegos de ahorita que están como de... Te obligan a... O sea, porque por ejemplo, yo sé que si Fortnite, oye, juega el pase temporada diario para que tengas todas estas cosas. Tú de wow, tranquilo, viejo. Pues es que las empresas dicen, tengo que sacar ganancias, amigo. Justo lo que dice Mario, o sea, sí lo he llegado a jugar solo... pero en lo que espero el render, así, oye, ¿me puedes hacer un cambio? No sé, estoy en render. Y es un ratito, una partida de 10 minutos, pues ya es como, estuvo bueno, gané. Y pero nada más, ya meterme en pases de temporada, que digo, es muy aleatorio ese pedo de qué tan lejos va a llegar Pokélol en tu vida, porque, por ejemplo, en Pokémon GO sí llegó un punto en el que... Hasta tenía pensado gastar en el evento del año si nos íbamos a vivirlo a Monterrey. Y yo creo que Pokélol puede llegar a ese punto de intensidad con eventos ya muy cabrones. E incluso las personas que de repente llego a ver en Twitch, que ya también son amiguitos, que, está jugando, pues me meto a jugar un rato con él. También está jugando, a ver, y al revés, la vez que lo estrenamos fue como de, lo empezamos a jugar y cayeron amiguitos. Como que eso es lo que puede ir empujando a que sí lo juegue más de lo normal, pero sí me da mucho guacala el tema de del pay to win, de juega a diario si no te llevas el Greninja gratis. ¿Sabes qué yo odio? Axel, rápidamente, Axel mencionó algo en su podcast, saludos a los hermanos GG que no ven esto, pero saludos. mencionó algo en su podcast sobre Pokémon. Uno es que él no lo ve que sea un pay to win, más bien que es un pay to fast o algo así se le llama. O sea, un pay to fuck. Que es más sí. nada más es adelantar, o sea, para no estar esforzándote tanto, nada más adelantas cosas, pero realmente. Eso es un pay to win. Hay cálculos de tiempo, de cuánto tardarías en farmear esas monedas. A lo que me refiero es que como él lo ve, él siendo el experto. LOL y todas estas madres, porque nosotros apenas estamos iniciando en este mundo como él lo ve, ese tipo de ganancias extras solo se notan en los primeros minutos del juego y que eventualmente todo se viene más como por habilidad más que por quién pagó o no pagó, entonces que él lo ve un poco más justo en ese aspecto. Yo ahí también creo que podría tal vez también irme a un lado por eso, porque en Crash Team Racing, cuando estaban las temporadas, que duró un año y cachito, por ejemplo, yo la única cosa que he comprado de Crash Team Racing fue no el pase en sí, sino el skin de Crash de Navidad, que era un Crash Reno con su trineo. Ese yo lo compré, pero en sí no te da así como que tú puedas ganar, o sea, sigue siendo, es estético. O sea, no es como, si compras el Crash de Nieve tienes más posibilidades de ganar, no es... Compras el Crash de Nieve si te quieres ver a Kogo, si quieres te ver como Reno. En el Pokélol sí. En el Pokélol hasta tienes un bloqueo de cuántas monedas puedes tener al día y es a lo que iba con Mario. Y que ya hasta hay cálculos de cuántos días te tomaría llegar a lo que podrías conseguir ahorita si lo pago. Porque ahorita si lo pagas puedes llevar todos tus ítems al nivel 20, que es ahorita el tope. O sea, también nada más están a un clic de decir, el siguiente nivel ya es poderlos llevar al nivel 30, 40, 50, 60.
y llevarlo con moneditas, que eran como 400 y pico días, o sea, llevar esos ítems. Y en el tiempo en el que, ajá, tú no puedes llegar a ese tope del 20 con todos tus ítems, pues la gente que sí lo pagó, pues ¿qué está haciendo? Pues pagar para el win. No, pero a eso se refiere él, o sea, que aunque puedes mejorar tus ítems de manera rápida, que al final no llegan a afectar tal, o sea, como en otros juegos donde sí, digamos, en Fortnite, que nosotros lo hemos jugado, y cuando vemos ese brother que ya tiene la pistola morada, que de pronto de un disparo ya te mató, y es como, güey, ¿qué pedo, güey? No mames. Tampoco tiene armas mamalonas, o sea, hay gente que sabe dónde están las armas. Bueno, eso, bueno, entonces no sé, no sé cuál sería un ejemplo, pero aquí lo que él dice es que no, eso de pagar no afecta tanto. O sea, mira, yo creo que yo creo que sería, yo creo que lo que se refiere es como, por ejemplo, no sé, alguien como yo, que no sé nada de Pokélol, digo, voy a comenzar jugando, voy a comprarme el pase. No sé nada, pero ya me lo compré y llevo todas las cosas que ustedes dicen. Pero como yo soy muy güey, no voy a poder ocupar esa ventaja y alguien que tal vez no tiene esas ventajas me puede ganar, ¿no? Pero bueno, pero no, ahora pues sí, mira, sí. Mira, la verdad es que yo creo el pay to win. También está el ese pay to fast, pero pues no, uh-huh, se puede negar que hay una ventaja para el que da lana. El que da lana, ¿no? ¿Tú qué opinas, Javi? Y si la ventaja del que da lana es conseguir cosas rápido, pues eso es pay to win. Es que justamente en ese sentido, mira, yo creo que para nosotros, que no creo, la verdad, y espero por mi salud mental, no planeamos volvernos e-sporters, bueno, de Pokélol, no creo nunca que a nosotros per se nos afecte, porque no vamos a llegar a los rangos altos donde está la gente con el nivel 30 todavía. Entonces, la verdad del problema en realidad es que yo veo que esto sí es un bloqueo en general para que esto se vuelva un juego verdaderamente competitivo, porque, como dice David, o sea, la verdad es que si el hecho que tú puedas conseguir con dinero algo que, por ejemplo, para hacer un ítem nivel 30, necesitas invertirle un año de jugar diario. ¿Qué? O gastar 800 pesos, que eso es lo que cuesta. Entonces, okay, es cuando dices, ay, güey, no, pues sí está gacho, porque al final en este tipo de juegos hay un ítem que te hace más rápido, hay un ítem que hace que tu defensa sea más fuerte. Entonces, no estamos hablando de unos buffs pequeños, estamos hablando que uno te da creo que 100 puntos extras de defensa o 50 de velocidad y eso te hace, o sea, tal vez al ojo, al simple ojo no se ve tan fuerte, pero si estuviéramos hablando de un nivel competitivo, que no es el nuestro obviamente, pero un nivel competitivo, pues sí, no está tan justo. Entonces, ese muro del que habla David sí existe. Yo creo que debieron haber ido más por la ruta de Fortnite. Sí, o sea, porque yo sí estoy dispuesto ahorita que llamo a mi Snorlax, decir, ay, un Snorlax con un smoking y yo te pago por esa porquería, dámelo. Además, por lo menos respeto que son transparentes, que no es gacha, porque a mí sí a eso me molesta más. O sea, que por ejemplo, para tener skins, te digan, ah, sí, métele varo y que te salgan sobrecitos o tus loot boxes. Sí, no mames, si te sale, güey. Las esas de que puedes abrir y te dan un ítem random. Me han salido puros perros calcetines y más perras monedas. Pero eso, lo bueno es que lo ganas como jugando. Es como que no es tu objetivo, güey, llenar esa madre. ¿Por qué un ítem tienen que ser calcetines? ¡No se ve! Yo tampoco. La verdad es que lo que sí odio de Pokélol es la cantidad de monedas que existen dentro del juego. Porque están los puntos... En la fecha yo no sé para qué son. Están los buenos, que son como las monedas EOS con las que puedes comprar personajes. Ajá. Que es los que consigues jugando o en la tienda. ¿Los personajes se te quedan para siempre o cómo funciona eso? Hay por una temporada. Puedes probar algunos, por temporada. Pero en la tienda sí te puedes ir comprando los tuyos. Ajá. Los pruebas precisamente para ver si te gustan y te los compras. Ajá. Porque ahorita, principio... por ejemplo, yo me excité y compré pokés que a la mera hora de ya usarlos no me gustaron. Ajá. Sí, o sea, por ejemplo, aquí la idea es, ahorita que tú juegues, Gibile tiene como tiempo. Entonces, digamos que Gibile, ahorita dices, no mames, me encanta. Bueno, a ti que es tu Pokémon favorito. Sí. Bueno, de tus Pokémon favoritos, no sé si es tu favorito. Okay. Favorito. Y ahí tienes a Gibile y dices, güey, me mama, lo amo. Entonces, lo que sí puedes hacer con los puntos con los que vas jugando, creo que las primeras partidas, ya te alcanza para comprarte Gibile así para tenerlo para siempre. Pero después de que se acabe esta temporada, me imagino que van a rolear otra vez y tal. Ya no va a estar Gengar, o sea, sí, gratis. Ya no va a estar Gengar, Jigglypuff. Todos esos los van a cambiar posiblemente por nuevo. Yo creo que se va a hacer como... Le van a estar cambiando como
ay, viene de esta generación, o vienen puros galar, o vienen, puros como galar. Que se van a inventar como Pokémones así. Okay. Interesante, ¿no? Entonces, lo bueno es que esos puntos los puedes ganar, pero pues, al fin y al cabo yo creo que ahí es donde sí se ve mucho la marca de Tencent, de aquí les voy a sacar el pinche dinero a todos, güey, porque es Pokémon y se la van a ultrapelar todos. Yo creo que pudo haber sido más fácil, o sea, ¿has visto el traje de Mr. Mime? Que es como no. Que trae mucho swag, tiene como un smoking dorado, y digo, güey, no más, parece, no. Parece chulo de, sí. De calle. Entonces, pues no sé, o sea, no me fascina ese pay to win, la verdad es que sí siento que más que un detenimiento a nosotros como entusiastas, es un detenimiento que este juego realmente se vuelva como un LOL o un Dota, ¿saben? O sea, que veamos como, ¡ay, la nueva partida de Pokémon! Porque significa que, por lo menos, dices que hay un muro de 2.300 pesos para tener para tener un personaje competitivo. Ahora, también si lo piensas, si quieres jugar, ser competitivo en Smash, te tuviste que haber comprado el juego y los pases de nuevos personajes, lo cual uh-huh. Es casi casi el mismo dinero, la misma inversión. Entonces, pues yo supongo que, yo creo que si quieres ser competitivo, sí tendrías que estar dispuesto a pagar toda esa lana. Pues sí, es que, sí, incluso incluso incluye ya cosas, hablando ya así de competitivo, o sea, periféricos, el simple hecho de tener un monitor sí. de alta tasa de refrescamiento, con menos latencia de milisegundos de respuesta, incluso influye, uh-huh. O sea, incluso todo eso influye, entonces, pues yo creo que si quieres entrar a lo competitivo, sí tienes que comprarte lo top de top. O sea, sí. No queda de otra, invertirle. Sí, no, porque en el Switch apuntar luego está del ano, entonces yo creo que sí. Hay que esperar a que esto salga. Ajá. ¿Sabes qué estaría bueno? Ajá. Digo, yo solamente dije lo que dijo. Nos besáramos. Que nos besáramos todos. Pero yo solo dije lo que escuché que dijo Axel, pero no tengo la menor idea de este juego. No, igual Axel entonces, sabe más que nosotros. Lo que estaría chido, y digo, a ver si se presta la oportunidad de invitar a los hermanos GG o a Axel a tener una discusión sobre PokéLOL que nos explique. Pero con rapeo, si no rapean, ¿no? Hablar de MOBAs, ¿no? Sí. Y les voy a decir el chisme. Ese güey ya está tan enfermo que está en ranqueo, está uno abajo de lo más grande. Y dice que lo único que lo detiene de subir es que no tiene un buen equipo para jugar. ¡Wow! Esos Jones. Bueno, es que yo también estoy rankeado muy bajo, pero cuando he llegado a jugar solo, me tocó un round de 3 seguidas MVP. Y me han dicho que soy buen ser ahora. Dicen que es muy buen ser ahora. Sí. Y, ¿será ¿quién sabe si mañana, pero mal, ahora sí lo es? Ser ahora. Es un buen ser ahora. ¿Quién sabe si mañana? Tiene otros datos. Tiene otro dato. Que él andaba muy enojado ese día. De hecho, David Samlo ya lo desmintió. Sí. Ah, sí, sí. Y pero sí, o sea, eso fue también otro de los factores que podrían influir en la decisión de entrarle duro o no, si te sientes bueno en el juego, ¿no? Que es la razón por la que, por ejemplo, ustedes, bueno, Mario y yo somos más casualones, pero Seal y Javi, que se hayan clavado tanto en Smash, es como, es que sí soy bueno en Smash. Porque si de repente, pues pierdes, pues dices, no, yo nada más cuando juego con amigos. Y ese es el tema con PokéLOL, que es como de que de repente van a empezar a salir las personas que se clavaron tanto porque pues el juego como que embonó bien en su colita. Sí. De hecho, hay que aprovechar porque va a estar bien bonito cuando abren el de móviles y toda la gente que apenas va a llegar les vas a romper el culo diciendo, sal de aquí, niño. ¿Va a ser cross-platform? O sea, ¿vas a poder jugar con sí. el...? Sí. Ah, qué chido. De hecho, va a estar, creo que... Insisto, qué bueno que Game Freak ya está prestando su juego, sus sí, juegos. Porque el celular tiene la misma potencia que un Nintendo Switch, entonces. Sí, sí, sin bronca. Aparte, esos juegos no son muy difíciles de correr. Sí, es que correrlo en móviles. Sí, perfecto. Sí. Colero. Pues, pero también se va a abrir en PC. No creo. O eso fue mentira, fue chismecito. ¿Quién sabe? Y la verdad, yo hasta donde yo sé es en móvil. No creo. Porque no sé, es que tal vez depende de la manera en la que está planeado el juego, así de cómo interactúas. Porque siento que tal vez sería un poquito injusto cuando lo metas a los de PC, ¿no? Porque sí, siento que tendrían más cosas a favor, ¿no? Que yo, celular no sé si a Nintendo le convenga, porque yo creo que Nintendo va a decir, ay, güey, la gente lo va a jugar, me dicen, bueno, le interesa que todo el mundo lo juegue, que les den dinero, entonces, quién sabe. Que el dinero es dinero. Al fin y al cabo. Está confirmado para Android, iOS y Nintendo Switch. No. Ok. Okay. Es que hay una parte... Además, esto sí rompería precedentes porque ninguna propiedad de Nintendo
ha estado nunca en otra plataforma de videojuegos como tal. O sea, la única celular y siempre ha sido como medio híbrido ahí. Ajá. Pero el hecho de que PokéLOL llegue en algún punto a PC sería como la primera vez que has visto algo de Nintendo fuera de Nintendo. Y de hecho, okay, yo creo que es importantísimo, porque estaba oyendo que Nintendo como que está diciendo que ya no le está latiendo invertir en móviles. Que está raro, porque según yo, ellos que le digan mucho a todo el contenido chingón que le meten a su Mario Kart, me cagan. Y no, esos hijos de perra, lo que mataría porque eso lo tuviera. Esos hijos de perra sí tienen a Mario con carro de renos y gorrito de Santa Claus. Sí, Nintendo, déjate de mamás, güey. ¿Sabes qué es lo que ocupa la raza? Que Mario Kart 8 puedas tener esas cosas, güey. No, que ande. Es que así podrían revivir. Unas inspiradas en París, en Tokio, la verga. Están en un puesto de celular. Sí, cierto, tienen razón. Más DLC para Casting Racing. ¿Cómo? O sea, hay pistas muy mamalonas en el juego de celular. En el móvil. Ajá. ¿Sí? ¿Y por qué esas actualizaciones no las ponen en su juego principal? Es que no las hacen. Es que Nintendo tiene una relación bien extraña con sus juegos. Aprendan a tocar los culeros. Es que ¿para qué le invierto a las franquicias main si ellos quieren que les venda el pasado? Dice, al mismo precio de nuevo. En ese sentido, también debo admitir que está mejor. Por lo menos con Mario Kart 8 te compras Mario Kart y ya tienes la experiencia completa. Pero te imaginas que fuera tan hermoso. O sea, no es por nada. Yo sí gastaría así. Si de pronto jugar a Mario Kart, ¿no? ¡Ah, yeah! ¡Woo! Con mis amigos y todo. Y de pronto, pues va a salir este set con pistas, con nuevas pistas remasterizadas de tus juegos, de los Mario Kart pasados o nuevas pistas. Estaría como de ¡wow! Aunque estaría increíble que lo dieran gratis como Crash, pero sí, Nintendo, siendo Nintendo, eso sí lo cobraría. Es más, hasta pagaría si Crash saca algo nuevo y un DLC lo compro. Yo sí lo pagaría porque son niveles nuevos y estaría chingón. Sí, no, Mario, un día nada más por curioso, métete a ver cuántas pistas nuevas tiene su pinche juego celular, te va a dar rabia. Te da cáncer pagar, ¿no? Estos son otros dos Mario Kart 8 Turbo, el auténtico Deluxe. Y siguen jugando, o sea, pero pagas, ¿no? Y hay gente que juega eso. No mames, sí hay. Wow. Y por eso le siguen dando mantenimiento, porque el juego sí se volvió muy popular. Tienes que pagar, ¿no? Ajá. Pero es que yo no conozco a nadie que lo juegue, bueno, de mi círculo cercano. No, pero se volvió exitoso. Creo que de los que sí se han muerto o que ya nada más sacaron el juego y lo tienen ahí por orgullo, el Super Mario Run. Ah, sí. Y el Doctor Mario, que es como de hecho, yo sí todavía juego. Yo juego mucho Doctor Mario porque me encantan los Mario. Juegos de puzzle. Pokémon Masters. Pokémon Masters ni supe, ¿eh? Ese también ya. ¿Qué es Pokémon, sí. ¿Qué es Pokémon Master? Es que creo como que se acaba y ya. Es un juego que lo llegas hasta el final y ya. Bye. Pero, por ejemplo, el Mitomo se murió. creo que uno de los que siguen activos también es el Fire Emblem. Ah, sí. O algo así. Un chingo ese. Ese también tiene el pay-to-winismo a tope. De hecho, por cierto, chicos, Fire Emblem tiene un personaje original y ese va a ser el nuevo DLC de Smash, el último DLC de Smash. Sí, ya. Sí, ya. Sí, lo escucharon aquí primero, es el Nomenoide. Qué horror. Así que ya va a ser. Un rato y sí era Fire Emblem. O sea, está chido porque era un juego de Fire Emblem con todas las reglas, pero con el tema este de que el choque de universos y hay de todos los juegos y no sé qué. Ah, pero quieres alucina, suelta lana y es más mamalona que este de Fire Emblem, bla, 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 bla. Lo que me caga al final y como conclusión es este esquema del que parece que todo el mundo es adicto, que es como de dame un juego gratis para que yo decida si le quiero ir dando de a 10 pesitos. Lo que no se dan cuenta es de que con el paso de los años le metieron más de lo de un juego triple a un juego gratis. Pero pues es eso, la gente es lo que le mama. Sí, es que está raro. Nuestros nuevos hábitos de consumo son. Sí, es raro. Sí. Son extraños, güey. Pero así bueno. Que, bueno, yo, con eso cerramos. Bueno, ¿no? Yo quiero decir rápidamente que vi Rápidos y Furiosos 9 y está buena y la familia es primero, güey. La familia es primero. Tuvo fe, Mario tuvo fe. Veanla, pero no esperen nada. Rápidos y Furiosos 9, por amor a Cristo. La veremos para que podamos hablar de ella en el próximo Seno Show. Oye, nada más una pregunta, Mario. ¿En algún momento sale La Roca o nada más? No, ya no sale La Roca. ¡Qué mamada, güey! Pues no, se odia, ¿no? No voy a decir si sale el show, ¿no? Pero
tal vez no salga. Ah, ya lo dijo. Todavía quedan dos películas de esa mierda, ¿no? ¿Todavía dos? No sé. Nunca he visto una sola película de Rápidos y Furiosos. ¿Qué? Ni siquiera Reto Tokio. Reto Tokio es decente. Reto Tokio es la buena, güey. Reto Tokio es como de las tradicionales, es la buena. Eso sí, güey. Sale el güey, el principal de Reto Tokio, y no lo reconocí, porque pues ya se ve todo señor, ya así como... Y ya no es el tu brother el que hace drift, uh-huh. ¿no? Ya es un güey todo teto, que está con otros tetos uh-huh. haciendo cohetes. Es como de... Güey, uno crece, güey. Uno crece. Yo lo vi y dije... Este güey me suena... ¿Por qué me suena? Y ya me puse a investigar y dije, ah, no, es el principal. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿O no, el gringo? El mero mero, el que se hacía los drifts y todo, ahora ya es un teto así. O sea, no Han Seul, el gringo, el que estaba ahí, él es el que está haciendo los cohetes. El Jave, el mero mero. ¡Güey, qué verga! ¿Cuáles son sus credenciales para trabajar en cohetes, güey? ¿Hacer arrancones en la calle? Está cagado. Sí, sí. Amo el gobierno de Estados Unidos en el mundo de Rápidos y Furiosos. Es como de, oye, güey, tú eres el robacoches, ¿no? ¿Te gustaría ir con Elon Musk al espacio? Anda, pues, con Elon Musk al espacio. John Cena, güey. John Cena últimamente anda con todo en el cine, ¿eh? Sí, güey. O sea, así es como es la roca ya está pasando. Sí. ¿No? Sí, pues es que sí. La Roca, Batista... Y John Cena, todos los luchadores que pueden se están largando de la WWE porque está culero. Sí. ¿Neta? Ya no quieren bueno, aventarse encima de sillas. ¿Se acuerdan de CM Punk? Es que ¿por qué partirse la madre si pueden solo ser estar mamado y ganar mucho dinero haciendo películas? Sí. Y de las dos formas están actuando. O sea, en la W, exacto. Ajá, sí. Y en una mínimo me nombran mucho y tal vez chance y si la hago, la rifo, me dan una estatua de oro, dice. Una estatua de oro. Pues no, y de hecho, bueno, Batista salió en Cyber. Porque ya no está en Cyber, ya vamos a trabajar porque ya es temprano y hay que ir a nuestros trabajos todos los días. Ahí también, está rápidamente, y también hablando de luchadores. Superman y Lois. No, Jungle Cruise, la última película de Disney que van a tener en su demand. ¿Qué? Jungle Cruise, la de... Basada en el... Juego de Disney. En el juego de Disney, de Disneyland, de Disney World. Es una película basada en un juego mecánico. Y sale La Roca. Ajá. Como Piratas del Caribe. Pero rara. Y sale la hermosa esposa de Jim Krasinski, que es el... John Krasinski, que es el de... Jim The Office, que es el de The Office. Y está rara. Pero el chisme de esa película, porque me enteré por ahí, es que a La Roca le dijeron, Roca tuvo el mismo pedo que con Emma Stone y que con Scarlett, pero el chisme aquí es que es hombre y a él sí le dieron a La Roca y a la esposa de John, que Emily Blunt. Les dijeron, ellos sí les dijeron que la película se iba a estrenar al mismo tiempo en el cine y en Disney Plus. Pero es que ahí el tema es de que son más cercanos a pandemia. Entonces también como Scarlett y Emma estuvieron, sus películas ya estaban hechas con la pandemia ya muy sobre nosotros. Mm. Son cosas que fue como de, yo no tengo por qué tratar temas de Disney Plus con ellas porque pues esta cosa salió ahorita. Estoy tomando decisiones al vuelo. De hecho, tomamos decisiones al vuelo. ¡Hijo de perra! El ratón nunca pierde, güey. Oye, y bueno, esta es la última película que va a salir en Disney Plus en demand. O sea, ya es la última. Ya no va a volver. Ya todas las demás van a salir primero en cine y después en video. Así que, pues, qué triste, ¿no? Híjole. Pero bueno, nos vamos a enterar de qué va a pasar con nuestras propiedades intelectuales favoritas en el siguiente Zeno Show. O puede ser que no. Pero ¿qué hay que decir, Mario? Nos vamos al siguiente Zeno Show donde tal vez y solo tal vez Javi aprenda a volar. Sí, y no le pase lo mismo que a todos. No, esta no la podemos cantar, güey. Ya no se puede. Pero puta que la lea.